Buenos días a todos. Buenos días, Darío. Me cabe el inmenso placer y orgullo de presentar a una de las personas más relevantes de la cultura española y de la cultura del español de América también, porque Darío Villanueva es nada más y nada menos que no solo el director de la Real Academia Española de la Lengua, sino también presidente de la Asociación de las Academias de la Lengua Española en Latinoamérica o en Hispanoamérica, como queráis llamarlo. No quiero hacer un currículum de él, porque sería inagotable su trayectoria profesional, pero es un gran filólogo, es un doctor en filología hispánica, un hombre de letras, pero también un hombre de gestión. He tenido ocasión ayer de hablar con él y me llamaba la atención cuando decía, no sé si Menéndez Pidal hubiera tenido que hacer las cosas que yo hago en la gestión, seguramente no, porque eran otros tiempos, pero él está incorporado a los nuevos tiempos y a la gestión. Es director de la Real Academia desde hace 4 años ya, y su labor está siendo inmensa. Nos encontramos con una lengua, la segunda lengua del mundo, la segunda lengua con un impacto de aproximadamente 550 millones de hispanohablantes, y os aseguro que Darío es muy consciente de la importancia del papel que representa, con todos los inconvenientes que muchas veces tiene el Estado, que a veces no ayuda suficientemente. Esperemos que ahora sí ayude, y en eso vamos a colaborar como podamos desde Cremades Calvo Sotelo. Es la sociedad civil, me recordaba ayer que fue la sociedad civil la que fundó la Academia de la Real Academia de la Lengua, hasta que vino Felipe V y efectivamente le dio carta de naturaleza, por decirlo de alguna manera. Y es un papel tan bonito el que tiene, que todos los que amamos la lengua española, vamos a apoyarle de una manera fundamental. ¿Qué tiene que ver la lengua con la digitalización? Bueno, yo no voy a ocupar 2 minutos. Tiene mucho que ver, lo ha dicho Javier muy bien, la defensa de los derechos de propiedad intelectual frente a la concepción del Creative Commons, que todo es una aportación in pro indiviso, y eso por eso estamos aquí organizando el primer congreso de derecho de propiedad intelectual, y sentamos en primer lugar a la primera institución de la cultura española: el poder de la palabra, el poder de la lengua. Darío Villanueva nos va a dar una charla, como él crea, yo no la conozco, seguro que va a ser deliciosa, vais a disfrutar como nunca. Y antes de ello, solamente como jurista, que me siento al lado de él, también como filólogo, porque tengo esa doble sensación de que ayer le decía que el derecho, me he casado con el derecho, pero mi primer amor fue la filología, deciros que tenemos una serie de desafíos que yo me he permitido enumerarlos porque son de gran relevancia en el mundo jurídico de la cultura. Solamente los voy a enumerar, y probablemente en todo el transcurso de estos 2 días interesantes vamos a repasarlos con carácter técnico jurídico, también con carácter cultural. Fijaros en el entorno que viene, las cosas que a mí se me ocurrían. Hablamos de protección de los derechos de autor en la era digital. Es sin duda uno de los desafíos más grandes a la vista de la digitalización, en los blogs, en los foros, cómo proteger esos derechos de autor. La cesión de derechos de autor a la perpetuidad, la delimitación entre el derecho de propiedad y el derecho de exposición de las obras plásticas, es otra cosa que tampoco está resuelta. La protección de nuevas formas de creación artística, como el arte electrónico, el digital, las impresiones digitales, la escenografía, los diseños, la iluminación. La creación de comisiones de peritaje sobre el registro de obras en dominio público. La distribución de beneficios derivados del uso de derechos de autor por parte de las plataformas digitales. La transparencia contractual en la cesión de los derechos de los artistas a esas plataformas tecnológicas. Los derechos de participación del artista o de sus herederos en la valoración derivada de la reventa de obras de arte. Los regímenes laborales de prestaciones sociales, maternidad, enfermedades, riesgos laborales para los artistas.
las nuevas modalidades, y con esto termino, pero muy importante, nuevas modalidades de mecenazgo y de micromecenazgo, que no está resuelto, y ahí el Ministerio de Hacienda tiene mucho que decir en ayudar al ámbito de la cultura. Sin más preámbulo, paso la palabra a Darío Villanueva y le doy las gracias por estar en este Congreso de Derecho y de Lengua y de Cultura. Muchas gracias, José. Muchas gracias, José, por tu presentación tan generosa. Muchas gracias también a Cremades Calvo Sotelo por haber pensado en mí para tomar la palabra en esta primera sesión del Congreso sobre Derechos de Autor y Propiedad Intelectual. Es un encargo que bien sé que depende en gran medida del hecho de que yo sea en este momento director de la Real Academia y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española. De modo que, aunque las ideas que voy a expresar son de mi Minerva, son ideas mías, procuraré que en ellas haya algo que represente el sentir de mis compañeros de Academia Española y mis compañeros de las Academias Americanas, la Academia Filipina y la Academia Ecuato-Guineana de la Lengua Española. En total somos 23 las que estamos reunidas en esto. Precisamente mañana, después del pleno de la Academia de hoy, aquí me marcho a Honduras para celebrar el 70º aniversario de la creación de aquella Academia y puedo garantizarles que lo que nosotros hagamos, lo que nosotros discutamos, tiene repercusión indudable e interés para nuestros compañeros y nuestros hermanos de lengua, que son en este momento más de 500 millones de personas. Efectivamente, el español es la segunda lengua por el número de hablantes nativos, el número de hablantes totales, la tercera, pero el concepto de hablante nativo es realmente muy importante porque significa que la lengua procede de la propia cuna del hablante, no es una segunda lengua adquirida por otro medio, en una situación que es cada vez más común en el mundo y a la que yo soy totalmente favorable, que es el bilingüismo. Muchos problemas que a veces se crean en relación a las lenguas ignoran que efectivamente en la sociedad actual el hecho de disponer de más de una lengua es algo absolutamente normal que será creciente con el paso del tiempo y el desarrollo de las sociedades. En todo caso, soy consciente de lo comprometido de mi papel como primer conferenciante en este Congreso sobre la propiedad intelectual, sobre los derechos de autor, propiedad intelectual, por supuesto, también que trasciende los límites de la creación literaria, pues incluye muchas otras perspectivas en el vasto campo de las actividades culturales en general. En fin, mi problema está en que ustedes son un auditorio muy motivado, muy interesado y muy documentado sobre el tema. Hay destacados juristas y jurisconsultos y personalidades del mundo literario y cultural. En lo que a mí respecta, es cierto que tuve desde muy joven una vivencia directa de los diálogos entre derecho y literatura por la circunstancia de que mi padre fuese magistrado y yo no estuviese dispuesto a complacerle tomando ejemplo de él a la hora de decidir mi vocación universitaria, que apuntaba ya tempranamente a la filología. Mi padre acabó aceptando con fair play su derrota, pero yo no dejo de reconocerle ahora una influencia cierta en mi vocación que viene directamente de su condición de jurista. También en lo que se refiere al uso del idioma, que en su pluma y en su voz era verdaderamente ejemplar. Desde entonces, los diálogos entre derecho y literatura han sido constantes en mi trayectoria y en mi vida. Tuve la suerte de tratar personalmente, por ejemplo, al doctor Manuel Alonso Olea, catedrático que fue de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
que era hombre experto en literatura, y recuerdo un trabajo suyo con especial admiración, un discurso pronunciado con motivo del Día de San Raimundo de Peñafort de 1996, en el que don Manuel trata la cuestión sobre si entre don Quijote y Sancho llegó a existir una auténtica relación laboral. Un diligente análisis de la novela cervantina, junto a otras consideraciones relacionadas con el universo autónomo de la novela y su referencia a la sociedad española del 17, le llevaba al maestro Alonso Olea a fundamentar en términos de su especialidad la relación de reiterado coloquio y fiel compañía que hace de El Quijote la primera novela realista moderna, así reconocida universalmente. Pero lo fundamental para mí reside en las relaciones mutuas y respectivas que el derecho y la literatura mantienen con la realidad y con el lenguaje, las dos referencias inexcusables que nos los explican ontológicamente. Ambas actividades intelectuales remiten a la realidad y la reproducen, pero igualmente tienen la capacidad casi traumática de crearla. Literatura y derecho participan así, en cierto modo, de la misma potencialidad que libros capitales de las distintas culturas atribuyen a la divinidad, tanto en el Génesis, en donde la creación del mundo es verbal, y dijo Dios, haya luz y hubo luz, etc., como en el Popol Vuh, o libro del consejo de la cultura maya quiché, o el Enuma Elish, el poema babilónico de la creación. La literatura crea realidad, un cierto tipo de realidades, conforme a un estatuto lógico especial que los filósofos de orientación pragmática han desvelado en el siglo XX. El creador literario es, en este sentido, émulo del creador, con mayúsculas, por hablar en términos teístas. Es la noción que Mario Vargas Llosa supo expresar cabalmente en el título de su magnífico libro sobre 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Recordarán que el título que le puso Mario fue Historia de un deicidio. Deicidio porque el novelista suplanta y anula a Dios, creando un mundo de ficción llamado a ejercer una poderosa influencia de veredicción sobre la conciencia de sus lectores más entregados. De 2007 data un libro de Bernard Edelman que aborda en términos semejantes el campo del derecho. Este filósofo, doctor en leyes, letrado en ejercicio y profesor del Instituto de Études Politiques de París, publicaba entonces una obra de máximo interés, creo yo, que se titula «Quand le juriste invente le réel», subtitulado «La fabulación juridique». Habla allí de la fabricación jurídica de la realidad, que se realiza no por placer, como en la literatura, ni por dejar libres las riendas del pensamiento, como gustan los filósofos, sino para poner orden en la sociedad. Le atribuye al derecho la función primordial de lucha contra el caos, para lo que es necesario que las leyes creen una suerte de espacio imaginario, experimental, en el que las contradicciones de lo real puedan resolverse o, cuando menos, apaciguarse. La fuerza fabuladora del derecho reside, según Edelman, en la facultad de declarar y configurar la realidad, según las reglas propias de la ley, hasta cierto punto autónomas. De todos modos, la vinculación más clara de mis estudios y actividades literarias con el derecho surgió cuando, en la primavera de 1987, encontré sumamente preocupado al poeta, prosista y editor barcelonés Carlos Barral por causa de la querella por injurias que un gerente editorial había presentado contra él a raíz de la publicación por parte del escritor en un número de la revista de los Cuadernos del Norte de un fragmento de su novela Penúltimos castigos, finalmente aparecida en 1983. La demanda incluía, entre otras estipulaciones, una reclamación económica de gran envergadura y quedó procesalmente suspendida en sus actuaciones, dada la condición de aforado de la que Carlos Barral disfrutaba como senador del Reino de España por la provincia de Tarragona.
Posteriormente, sin embargo, el Senado autorizó en 1985 su procesamiento, pero el hecho de que Barral adquiriese meses después la condición de diputado del Parlamento Europeo dio pie a un nuevo trámite de suspensión de la causa y generó un nuevo suplicatorio de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a la presidencia de la Cámara de Estrasburgo para que le levantase la inmunidad parlamentaria. El Supremo dio tal paso el 27 de marzo de 1987 y por aquellos días fue cuando Carlos me manifestó su enorme zozobra, no tanto porque temiese que el Parlamento Europeo accediese a lo solicitado por el Tribunal Español, cuanto porque ya estaba tomada la decisión de que no se presentase a las correspondientes elecciones comunitarias de junio de aquel mismo año y volviese a su escaño senatorial. Fue entonces, en aquella primera conversación con un Carlos Barral verdaderamente angustiado, cuando se me ocurrió hacer de la necesidad virtud, dar el paso al frente y poner en diálogo mis teorías sobre la literatura con el rigor del derecho para paliar en lo posible la atribulación de mi amigo. Esbocé algunas argumentaciones posibles que cayeron en la consideración de Carlos como agua de mayo y creo, además, que le sedujo especialmente el precedente que yo aduje del famoso pleito contra Gustave Flaubert, acusado de apología del adulterio y ataque a la moral y a la religión a raíz de la publicación de Madame Bovary en 1857, resuelto con la absolución del acusado gracias a una magistral actuación de su abogado Jules Senard. En una extensa carta manuscrita suya de Carlos Barral de 1987, que guardo como oro en paño, Carlos me comunica que sus abogados habían acogido con entusiasmo mis planteamientos y le pedían que te consulte acerca de tu posible disposición a redactar un escueto informe policial, 3 o 4 folios quizás, aplicando la teoría estilística a Penúltimos castigos, su novela, y señalando su función en la parte incriminada. De aceptar tú este encargo, podrían renunciar a testimonios y documentos de novelistas y escritores, seguramente de dudosa eficacia ante un tribunal. Así lo hice con mayor prolijidad de lo solicitado en un informe pericial firmado el 4 de octubre de 1987. La historia tuvo un final trunco y amargo. 2 años más tarde, el 12 de diciembre de 1989, Carlos Barral fallecía en Barcelona sin que el proceso hubiese alcanzado todavía la fase de vista pública en la que se me había dicho que yo debía comparecer ante el Tribunal Supremo. No me extenderé en detalles acerca de mi informe, tan solo diré que la línea de mi argumentación se basaba en la llamada pragmática lingüística, según la cual los enunciados ficcionales son sólo aparentemente actos ilocutivos de aserción, porque no cumplen una de las reglas básicas de este tipo de actos, la verificación, como tampoco con el principio de la sinceridad del que enuncia, que no es el autor empírico, el escritor en persona, sino el autor implícito, una creación del propio texto. Samuel Ledin distingue entre lo que sería la estructura profunda de un acto de habla de aserción verdadera y otro de aserción ficticia. En el primer caso propone algo así como: yo le digo a usted que, mientras que en el segundo lo que propone es: yo me imagino a mí mismo en, y le invito a usted a concebir un mundo en el que. En el que, por remitirnos al caso que nos ocupa, exista un tal García o Gracia, que es una hiena decidido a fagocitar desde la amorfa editorial Arbor la editorial artesana a riesgo de asesinarla si no lo conseguía fácilmente, frase de la novela de Barral titulada Penúltimos testigos, en la que un editor se sintió gravemente injuriado, dando lugar a lo que en mi archivo personal se resume en una carpeta titulada El caso Barral.
Pero tras estas divagaciones personales, que espero ustedes me disculpen, pues nacen de mi condición intelectual y profesional con la que me presento en esta tribuna, es hora de entrar en materia con los recursos con que cuento para ello, que no son muchos. Entre ellos, por parcos que sean, ocupan un lugar preferente algunas experiencias que como director de la Real Academia Española estoy adquiriendo, así como el contacto tan enriquecedor para mí con mis compañeros académicos, que son escritores, lingüistas o profesionales de diferentes campos en los que el uso de la lengua resulta de especial interés. Todos ellos son titulares de derechos de autor y de propiedad, y la propiedad intelectual es asunto que directamente les concierne. A este respecto, recientemente, no solo nuestra academia, sino todas las que componen el Instituto de España, en eficaz coordinación con el Centro Español de Derechos Reprográficos, hemos intervenido ante el Gobierno para solicitar que se adopten las medidas necesarias para un cambio legislativo que permita que los autores españoles, algunos de entre los más influyentes y reconocidos miembros de nuestras academias, puedan seguir percibiendo los derechos de autor después de la jubilación sin tener que renunciar a la mitad de su pensión. En la actualidad, si los derechos de autor, en los que se incluyen libros, conferencias, artículos, etc., sobrepasan los 10.302,60 € anuales, cantidad que se establece según el salario mínimo interprofesional, debe renunciar a la pensión de jubilación de manera parcial. Algo que no ocurre en otros países de Europa que, como Francia, Italia, Bélgica, Alemania o Portugal, se enorgullecen de que sus autores puedan seguir creando tras la jubilación y puedan percibir por sus creaciones unos ingresos sin duda merecidos con los que además tributarán a la hacienda pública. Hemos argumentado que al solicitar un cambio en la legislación, cambio en el que sabemos que están de acuerdo los portavoces de cultura de los diferentes partidos políticos, no estamos pidiendo, sin excepción, no estamos pidiendo algo injusto. Al seguir creando, aportamos no solo riqueza intelectual a nuestro país, sino también económica. España, cuyo interés por la cultura debiera de ser un referente, como nación avanzada que es, no puede ser cicatera con sus creadores. Los rendimientos derivados de la propiedad intelectual en general no son cuantiosos, ni uniformes, ni regulares. Por ello, el sistema fiscal que se aplica actualmente a los creadores jubilados no se adecúa a la naturaleza y circunstancia de su actividad, lo que nos genera directamente un grave perjuicio e indirectamente provoca el menoscabo al patrimonio material e inmaterial de nuestro país. Nuestra solicitud va dirigida a que los derechos de autor derivados del rendimiento de una propiedad especial como es la propiedad intelectual tengan precisamente una consideración específica que permita a todos los autores seguir creando y tributar bajo un sistema justo y equitativo. Hace unos días presentábamos en la Casa de América la nueva edición de Los naufragios y comentarios de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, estudiados y preparados con el máximo rigor filológico por mi compañero de academia, Juan Gil. Además de un destacado latinista, Juan Gil es un gran experto en los mitos y utopías del llamado descubrimiento de América, tal y como se presentan en esas obras tan extraordinarias como poco frecuentadas que son las Crónicas de Indias. Los mencionados escritos de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, infortunado miembro de la catastrófica expedición de Pánfilo de Narváez en la Florida y luego fracasado gobernador en tierras de Paraguay y el Río de la Plata, se publicaron en 1544 y en 1555 con licencia del rey, que los califica como obra muy provechosa para las personas que habían de pasar a aquellas partes. En consecuencia, tal y como escribe en nombre del monarca el oficial Francisco de Ledesma, cito: «Vos damos licencia y facultad
para que por tiempo de 10 años primeros siguientes que se cuenten del día de la fecha de esta célula en adelante, vos o quien vuestro poder hubiere, podáis imprimir y vender en estos nuestros reinos los dichos libros que de su uso se hace mención. Y mandamos que durante el dicho tiempo de los 10 años ninguna persona los pueda imprimir ni vender, sin tener el dicho vuestro poder, so pena que pierda la impresión que así hiciere y vendiere, y los moldes y aparejos con que lo hiciere, y más incurra en pena de 10.000 maravedíes, los cuales serán repartidos la tercia parte para la persona que lo acusare, y la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare, y la otra tercia parte para nuestra Cámara. Y mandamos a todas y cualesquier nuestras justicias y a cada uno en su jurisdicción que guarden, cumplan y ejecuten esta nuestra dicha cédula y lo en ella contenido, y contra el tenor y forma de ello no vayan ni pasen ni consientan ir ni pasar por alguna manera, so pena de la nuestra merced y de 10.000 maravedíes para la nuestra Cámara a cada uno que lo contrario hiciere. Estamos en la villa de Valladolid, a 21 días del mes de marzo de 1555. Ha pasado poco más de un siglo desde que el orfebre Johannes Gutenberg inventara en Maguncia la imprenta de tipos móviles, lo que significa una auténtica revolución en la historia de la humanidad, tan solo equiparable a la que había representado 3.000 años antes de Cristo otra invención que la imprenta vendrá a potenciar, la invención de la escritura alfabética. La que Marshall McLuhan pasará a denominar en su famoso libro de 1962 La galaxia Gutenberg propició muchos cambios y entre ellos sentó las bases para el reconocimiento de los derechos de autor, en términos modestos y no exentos de considerables limitaciones, como la licencia redactada por Francisco de Ledesma que acabo de leer da a entender. Aparte de la limitación temporal de los derechos reconocidos, en la España de aquel momento, muy pronto comienza a producirse la picaresca de eludir la jurisdicción del Reino de Castilla, reimprimiendo obras en el Reino de Aragón, como le sucederá reiteradamente a un autor, Francisco de Quevedo, por otra parte, poco interesado por defender su propiedad intelectual, viviendo como vivía, básicamente y con toda intensidad, inmerso en la cultura del manuscrito. Quevedo se daba por satisfecho con influir en los círculos de poder, entre los happy few, diríamos, remedando la famosa arenga shakespeariana del Enrique V, y no pensaba en el beneficio económico que podrían reportarle sus escritos, de los que se desentendía una vez comunicados por él a través de copias manuscritas u hológrafas, potenciadas luego por el boca a boca. Pero hoy estamos en otra galaxia y asistimos a cambios trascendentales que parecen indicar la emergencia de una nueva civilización, si cabe todavía más condicionada por la tecnología que en ciclos anteriores. Podemos así, con Manuel Castells, hablar ya de una galaxia Internet. McLuhan tuvo la premonición de ella, pero su plena realización se demoraría 15 años después de la muerte del canadiense. Manuel Castells lo confirma con toda solvencia, pues aunque Internet estaba ya en el telar de los informáticos desde principios de los 60, en 1969 se había establecido ya una red de comunicación entre ordenadores y consiguientemente se habían formado varias comunidades interactivas de científicos y de hackers, para la gente, para las empresas y para la sociedad en general, Internet nació en 1995. Cabe pues plantearse si esta nueva galaxia Internet, en vez de mantener la vigencia de los derechos de autor que Gutenberg vino a consagrar,
rescatando a los intelectuales y escritores de la sumisión al mecenazgo de los príncipes del Estado, de la Iglesia o del dinero, está poniendo en solfa su vigencia, lo que constituye desde hace ya tiempo una de nuestras preocupaciones más acuciantes. Cuando esta galaxia Internet daba sus primeros pasos, Janet Murray, una graduada en literatura inglesa que entró a trabajar como programadora de sistemas en IBM allá por los años 60 del pasado siglo, publicó una obra muy interesante titulada Hamlet en la holocubierta, el futuro de la narrativa en el ciberespacio, cuando ya pertenecía al Laboratorio para la Tecnología Avanzada en Humanidades del MIT, donde profesaba Nicolás Negroponte. La holocubierta, a la que se refiere el título, procede de la serie televisiva Star Trek, en cuyas estaciones espaciales existe una máquina de fantasía universal abierta a una programación personalizada para entretenimiento de los ciudadanos de la Federación de Planetas Unidos. Algo muy semejante a lo que había descrito ya como aparatos abiertamente alienadores dos de los Julios Verne del nuevo milenio, Aldous Huxley, recuérdese el Sensorama de Brave New World de 1932, y Ray Bradbury, quien en Fahrenheit 451, que es del año 53, introduce lo que a Janet Murray le parecen unas holocubiertas primitivas. En ambos casos, la sociedad de referencia se caracteriza por la prohibición de los libros y quizás por ello la autora de este ensayo se cura en salud, alineándose en el grupo de los bibliófilos, fiel todavía a su vocación y a su currículo filológico. Nos recuerda también Janet que Shakespeare no escribió ningún libro, sino que fue autor de un medio colaborativo como el teatro, dando vida a sus personajes de acuerdo con las posibilidades de un grupo de actores para los que era modelo inmediato de trabajo la Commedia dell'arte italiana, en la que no había texto fijado previamente ni por lo tanto autoría definida. Lo mismo que en la literatura homérica, resultante de un proceso colectivo propio de una cultura oral que utilizaba un sistema de narrar en gran parte formulario, esquemático y recurrente. La brillante filóloga por Harvard, que era Janet Murray, no solo se encontró en el MIT con la vanguardia cibernética, sino con competentísimos hackers, auténticos magos del ordenador. Ellos entretenían sus socios con videojuegos o con juegos de rol que a través de los entornos informáticos MUDs permitían a los participantes alejados físicamente compartir un espacio virtual en Internet sobre el cual trazar historias en la que todos participaban. Para Janet Murray estábamos asistiendo ya entonces, a finales del siglo pasado, a la época incunable de la narrativa digital, cuya estética se fundamenta en los placeres proporcionados por historias participativas que ofrecen una inmersión más completa, una actuación satisfactoria y una participación más sostenida en un mundo caleidoscópico. Con ello se consolidaría un nuevo género, el ciberdrama, que no sería la transformación de algo ya existente, sino una reinvención del propio arte narrativo para el nuevo medio digital. La pregunta clave es si será posible un ciberdrama que evolucione desde la mera órbita del entretenimiento placentero hasta el universo eminente del arte. Para Murray solo será cuestión de tiempo, pero lo más importante es que ella analiza también el papel del cibernarrador, ciberbardo o ciberautor, que ya no sería el emisor de un cibertexto lineal susceptible de variaciones hermenéuticas por parte de sus lectores, sino poco más que el creador de unos fundamentos esquemáticos y unas reglas para que sobre ellas los usuarios elaboren sus propios desarrollos. Es decir, la actuación
primará sobre la autoría y estas nuevas manifestaciones carecerán de la fijación, estabilidad, perpetuación en el tiempo e intersubjetividad que hoy caracterizan a la literatura propiamente dicha y que fundamentan la atribución al escritor de los derechos de la propiedad intelectual producidos por la obra. Ello me conduce a un espinoso asunto. No se trata solo de lo que Roland Barthes anunció cuando comenzaba la posmodernidad, la muerte del autor. Pienso, en términos acaso más pedestres, en que el universo digital de Internet convierte en bienes mostrencos las creaciones intelectuales en él difundidas, de manera que la anonimia o incluso la inexistencia del autor con que son recibidas por los usuarios, convierte en nonada cualquier ínfula de propiedad intelectual. En Internet todo debe ser gratis, como también los contenidos parecen no estar atribuidos a ninguna otra instancia generadora que no sea la propia red. Algo en la línea de aquella exitosa máxima del propio McLuhan, el medio es el mensaje. Podríamos añadir que el medio no solo es el mensaje, sino también su único y exclusivo autor. El decisivo paso que con la galaxia Gutenberg se dio para la dignificación económica del trabajo creativo e intelectual no representó la definitiva solución del problema para que los creadores tuvieran autosuficiencia económica. Como ya hemos comentado, los ingresos obtenidos por esta vía no son regulares, constantes y en muchos casos suficientes. Quizás sea esa la razón de que en nuestra sociedad haya perdurado durante siglos la consideración del escritor como un bohemio marginal condenado de por vida a ser un paniaguado. Solo se vieron libres de semejante precariedad algunos novelistas de enorme éxito internacional en el siglo XIX y principios del XX, como Vicente Blasco Ibáñez, que se benefició, además, de un recurso novedoso, la adaptación al cine de Hollywood de algunas de sus obras. Y acaso, con mayor concurrencia, eludieron aquella precariedad los autores teatrales de más éxito desde Lope de Vega, que no dejó por ello de ser valido de nobles como el duque de Sesa, cuyas cartas galantes le escribía. En este capítulo de las penurias económicas de los escritores, ya en plena galaxia Gutenberg, entra el conflicto de intereses con el editor, que no siempre, con transparencia y buenas artes, podía quedarse con la parte del león en cuanto a los beneficios obtenidos por la circulación de las obras literarias. La nómina de casos que podríamos aducir a este respecto es interminable. Mencionaré tan solo dos, especialmente representativos en lo que a la literatura española se refiere: Benito Pérez Galdós en el siglo XIX e inmediatamente después Ramón del Valle Inclán. Descontentos ambos de su relación con los editores y quisieron por ello convertirse en empresarios de sí mismos. Y para los dos el resultado fue poco halagüeño, pese al buen ojo que sobre todo Valle tenía para las artes de la imprenta y la producción material de los libros. Pero otra cosa es la gestión económica y comercial de la empresa, en lo que demostraron graves carencias profesionales ambos los dos, Galdós y el autor de Luces de Bohemia, obra teatral, por cierto, en la que se representa con toda crudeza, a la altura de los años 20 del pasado siglo, la condición social de marginalidad económica y el estatuto cívico precario de los escritores a través del protagonista Max Estrella, trasunto de un bohemio real que lo fue por antonomasia, Alejandro Saba. Max, después de dar con sus huesos en los calabozos de gobernación, busca el amparo del ministro, viejo amigo suyo, cuando también hacía sus pinitos literarios juveniles, al que intenta conmover con su ceguera y con su desamparo. Vivo olvidado, tú has sido más vidente dejando las letras para hacernos felices gobernando. Paco, las letras no dan para comer.
las letras son colorín, pingajo y hambre. Y consigue su objetivo. Max, yo no quiero herir tu delicadeza, pero en tanto dure aquí, puedo darte un sueldo. El escritor tronado acepta. Conste que he venido a pedir un desagravio para mi dignidad y un castigo para aquellos canallas. Conste que no alcanzo ninguna de las dos cosas y que me das dinero y que lo acepto porque soy un canalla. No me estaba permitido irme del mundo sin haber tocado alguna vez el fondo de los reptiles. El ministro, ya a solas con su secretario, identificará este capítulo reservado del presupuesto con los fondos de la policía y sentenciará el significado de la situación con estas palabras: 20 años, una vida, e inopinadamente reaparece este espectro de la bohemia. Yo me salvé del desastre renunciando al goce de hacer versos. Testimonio también de este sino, difícil de conjurar, al menos en España, lo encontramos en las palabras que voy a citar, que dicen así. Al niño imaginativo que compone poesías, le riñen en el colegio y lo desprecian en su casa. Al adolescente, con una mínima personalidad, que se niega a seguir el rumbo que, irrogándose unos derechos que no le pertenecen, le marca la familia, se le suele llamar perdido o mal hijo y se le cuela el siniestro y culpador San Benito de ser el causante de todas las desgracias que acaecen en el hogar y de todos los sinsabores que culminan en la desaparición de los padres, muertos, ellos piensan que lógicamente, a disgustos. Al joven que hace sus primeras armas en el oficio y que sueña con cuánta inútil nobleza con ver su nombre en letra de molde, se le conmina con más odio que amor a que siga la ruta de sus primos Mengano, Fulano y Zutano, hombres de provecho que han conseguido licenciarse en ciencias naturales u obtener con toda brillantez, según afirma el diario local, el título de aparejador, el despacho de teniente o la credencial de funcionario público. Al hombre que escribe en los periódicos o que publica libros se le controla por la sociedad. Y cuando aquel niño imaginativo y poeta, aquel adolescente rebelde, aquel joven iluminado, aquel hombre escritor llega a viejo y tiene un sólido y acreditado nombre guardándole las espaldas, se le tolera, al tiempo que soterradamente se le envidia y se le desea la muerte, pero ni se le lee ni se le reconoce como guía y espejo en que mirarse. Es fácil apreciar el pálpito. Es fácil apreciar el pálpito de la experiencia vivida tras este memorable párrafo en el que la sociedad española de hace 60 años debiera con sonrojo reconocerse a sí misma. Es quien sería finalmente Premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela, el que lo escribe a la altura de 1956 en su revista recién nacida entonces, Papeles de Son Armadans. Él fue, a partir de nuestra posguerra, uno de los más activos agentes de la profesionalización a todos los efectos del escritor. Pero, amén de lo económico, advertimos en su intención una fuerte diatriba contra los atavismos antiliterarios de nuestro país. Cela llega también a escribir: el escritor en España es un hombre que sobre escribir necesita cada mañana hacérselo perdonar. Y su fraseología recuerda la del periodista y escritor romántico Mariano José de Larra, para el que asimismo escribir en Madrid es llorar. De una cita a otra, me interesa ahora, para abordar ya el desenlace de mi conferencia, recurrir al testimonio de otro premio Nobel de Literatura, el portugués José Saramago, al que, por cierto, unió una estrecha relación con Camilo José Cela. En un interesante libro de conversaciones con el catedrático de Coimbra, Carlos Reis, que se publicó en portugués a poco de la concesión del Nobel y cuya traducción al español acabamos de presentar esta misma semana aquí, en este mismo edificio, José Saramago es emplazado a opinar sobre el asunto de los derechos de autor,
Su entrevistador reconoce plantearlo, dice, de una manera hasta un poco traicionera, aludiendo a que la gran figura del romanticismo portugués, Alexandre Herculano, era contrario a su reconocimiento, así como a que este asunto, el de los derechos de autor, había sido un caballo de batalla a raíz del triunfo en 1974 de la Revolución dos Cravos. La cuestión era si los derechos de autor implicaban el reconocimiento de una propiedad, la propiedad intelectual, y si esto era aceptable desde una visión marxista de la sociedad y de la historia. La respuesta de José Saramago no deja lugar a dudas acerca de su posición a este respecto, y lo cito. Dice Saramago: evidentemente era un completo disparate, porque si se eliminan los derechos de autor, los derechos que tengo sobre lo que he hecho y sobre una parte de su valor comercial, entonces se llega a una situación que es completamente absurda. El editor que publica ese libro va a ganar dinero, el librero va a ganar dinero, la imprenta va a ganar dinero, la fábrica de papel va a ganar dinero, el fabricante de tinta va a ganar dinero. Todo el mundo gana dinero con la transformación de algo, por lo que el primer responsable no gana nada. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Tengo a Saramago como conspicuo representante de una estirpe que ningún cataclismo posmoderno debiera hacer desaparecer de la faz de la Tierra. Me refiero a la de los escritores que, cumpliendo a rajatabla aquella única exigencia que Henry James le proponía a los novelistas, la de contar historias interesantes, son a la vez autores con ideas, ideas de todo tipo, literarias y artísticas, por supuesto, pero filosóficas, científicas, sociales, históricas o políticas a la vez. Los grandes maestros de la literatura, como Saramago, hallaron siempre la forma más clara, asimilable y elegante de manifestar sus ideas sin el poso excesivamente academicista que nos aqueja, por ejemplo, a algunos profesores. Pero eso, al leer el citado párrafo suyo y otros momentos de sus enjundiosas entrevistas con Carlos Reis, recordaba yo la evolución a que ha llegado en el último cuarto de siglo el encuentro metodológico entre sociología y literatura, evolución para bien, según mi criterio. La sociología literaria comenzó a desarrollarse ya en el siglo XX con una fuerte impronta marxista. Marx y Engels incluyen la literatura como un asunto de relevancia en el propio Manifiesto Comunista, y el autor de El Capital escribió páginas muy penetrantes sobre cómo operaban a este respecto conceptos de su análisis como el de infraestructura y superestructura. Otro tanto cabe afirmar del propio Lenin, de Georgi Plejánov o de Antonio Gramsci, políticos comunistas que se ocuparon de la literatura. Sin esa dimensión de activista, sentó doctrina a este respecto el filósofo y teórico de la literatura húngaro Georg Lukács. En los años 60 de mis primeros estudios en la universidad, este pensamiento estaba en la cresta de la ola, secundado por otros tratadistas franceses de la sociología literaria menos comprometidos con el materialismo histórico, como Lucien Goldman o Robert Scarpit, quien trabajaba sobre todo a partir de magnitudes estadísticas referentes a la producción y a la circulación de obras literarias. Nada más lejos de mi intención que aburrir a tan selecto auditorio como son ustedes, con doctrinas pertenecientes al ámbito restringido de mis estudios sobre teoría de la literatura y literatura comparada. Pero creo de interés, para el cierre de mi aportación a este congreso, resumir en unos minutos la versión actual predominante de la sociología literaria, que me parece además pertinente para comprender el marco en que se desarrollan las actividades literarias. A partir de los años 70 del siglo XX se viene desarrollando desde Alemania una nicht conservative Literaturwissenschaft, es decir, una ciencia literaria no conservadora, con premisas materialistas, cuyo rubro está detrás del anagrama Nicole, que identifica a varios investigadores de las universidades de Siegen y Bielefeld.
Esta, también conocida como Empirische Literaturwissenschaft, analiza la literatura en un contexto básico de acciones comunicativas y, por lo tanto, sociales, que incluyen la producción de textos, pero implica también la mediación a que estos textos deberán someterse a fin de ser difundidos para dar luego lugar a la recepción por parte del público lector o espectador, sin que falte finalmente la fase de lo que algunos denominan postprocesado. Se trata, en definitiva, esto último, de la recreación, esto es, de la lectura transformadora que se hace de un texto en forma de crítica, interpretación, comentario, parodia, resumen, adaptación, cambio de género, versión fílmica, teatral o televisiva, paráfrasis, cómic, pintura, ópera, pieza musical, etc. Lo mismo que el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual nuestro denomina en su artículo 21 transformación de la obra, concepto que comprende, según la ley, su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente. En la concepción de aquella teoría empírica de la literatura, mejor que hablar de esta exclusivamente como una institución cultural, se prefiere definirla como un verdadero sistema literario, que lo es con todas sus consecuencias, es decir, que constituye una estructura de condicionamientos por el hecho de que cada elemento, fase o agente participa con y depende de todos los demás. El productor es el agente de cuya acción surge como resultado la obra. El mediador transmite los productos de la acción creativa a los demás agentes. Entre ellos, el receptor acepta dichos productos del modo más natural y genuino. Y por último, el transformador, postprocesador o simplemente el recreador, es el agente que reacciona a la recepción de la obra elaborando otro producto relativo a ella. Y es evidente que este sistema genera también una red de relaciones, transacciones y beneficios económicos, así como los consiguientes derechos que corresponden a cada uno de los agentes antes mencionados, atendidos por leyes de propiedad intelectual como la española, cuyo texto refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, regula, aclara, armoniza las disposiciones legales vigentes en nuestro país sobre la materia. Pero sigue siendo evidente que el ahora denominado sistema literario se constituye siempre sobre los dos pilares que son el autor y el receptor, lector, espectador, etc. El propio Saramago recuerda que cuando escribía sus primeros libros, y él fue un autor de éxito tardío, no se sentía todavía escritor en el sentido pleno de la palabra. Y así confiesa, son sus palabras, «Me considero escritor cuando de repente, a partir de levantado del suelo y sobre todo a partir de Memorial del Convento, descubro que tengo lectores». Y fue esa existencia de los lectores, de muchos lectores, y en cierto modo también una presión no cuantificable, pero que yo podía imaginar que era el resultado del interés de esos lectores, lo que me llevó a seguir escribiendo. En la misma línea y mediante una metáfora hiperbólica, el crítico francés Maurice Blanchot se preguntaba qué es un libro que no se lee, a lo que respondía bizarramente algo que todavía no se ha escrito. Entre la creación y la recepción se encuentra la base de la literatura y de las otras expresiones artísticas, por más que en nuestra sociedad de mercado sea muy poderosa la mediación económica y empresarial. Los cerebros de la Escuela de Frankfurt, Adorno, Benjamin, Horkheimer, Marcuse, Habermas, fueron los primeros en hablar abiertamente de industrias culturales. En principio, podemos dar, sin embargo, por superada en nuestras democracias, otra forma perversa de mediación, como es la censura política, ideológica o religiosa. De aquella noción de la escuela alemana, industrias culturales, deriva precisamente el concepto de economía creativa que John Hopkins formuló ya a principios de nuestro siglo y que alcanzó gran resonancia gracias, entre otras cosas, a su presentación ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que va a tener también su voz en este
Congreso. Muchas gracias.